Buenos días, mis chulas y los compas. Nuestro último mañana, bueno, nuestros últimos momentos aquí en Miami porque ya me estoy preparando para irme al aeropuerto. Me acabo de hidratar el rostro, es por eso que se ve así bien shiny. Miren, anoche fuimos a cenar después de todo lo que hicimos en nuestra belleza latina, que nos la pasamos increíble, Rocío. Fue una experiencia muy, muy bonita y emocionada de regresar. Pero sí, estaba tan divertido ver todo lo que pasa detrás de escenas. Como les conté, yo he visto ese show desde que empezó con Alejandra Espinosa. Mi mamá y mi hermana son como fans del show también. Así que siempre nos sentábamos a verlas juntas y chismeábamos de las chicas, quién creíamos que iba a ganar y todo eso. Pero estar como en el epicentro de todo y ver todo lo que está pasando, ver todas las cámaras, todo lo que es tan rápido, las chicas corriendo y I don't know. Es una experiencia inolvidable, como les digo siempre, casi todo lo que hago, gracias a ustedes, todas las cositas que me pasan. Puedo vivir estos momentos y lo mejor de todo es compartirlo con ustedes. Eso me hace feliz. Así que espero que hayan disfrutado del video que les subí. Lo subí en mi canal de belleza, así que en este vlog, digo, en este canal no van a tener ese vlog, pero les dejo el link acá abajito para que lo vean. Es literal un vlog. Lo vlogué desde que empecé, desde que me fui de Los Ángeles, llegué a Miami y fuimos a nuestra belleza latina, así que les dejo el link acá abajito por si acaso no lo han visto, porque sé que unos de ustedes no me siguen en el canal de belleza, así que suscríbanse al canal de belleza para que tampoco no se pierda de nada. Pero sí, ya me estoy arreglando, me acabo de hacer un tecito para comerme una empanada que compré ayer que fuimos a cenar Rosillo. Después del evento les estaba contando, fuimos a cenar, vamos al baño. Aunque okay, raro, ¿verdad? Tomarme mi té en el baño, pero es que me tengo que arreglar. Ya les encontré lugarcito aquí, miren. Perfecto. Sí, fuimos a cenar a Versailles y tenía una espera como de 20 minutos, así que fuimos a la panadería y compramos empanadas. Así que me comí una, bueno, me empecé a comer una ayer porque teníamos una hambre mientras esperábamos, y me compré dos, así que me voy a comer la otra con el té antes de irme, así para no irme con el estómago vacío, porque ya saben que este vuelo es de 5 horas. Y emocionada de ver a mi bombón, hicimos FaceTime como 20 mil veces, porque ya saben, ya saben. Oh shit, oh Lord. Me voy a poner un poquito de base, nomás para quitarme lo rojo de la cara. Mi vuelo sale a las 2:30, son las 10, así que voy con tiempo. Ahorita que ya me arregle, voy a llamar a mi Uber. We are ready. Mis chulas, compas, let's go home. Ya estoy lista. Ya tengo mis maletas. No se me olvidó nada, right? Let's double check. Asegurarnos que no se nos olvidó nada. Pero no creo porque no saqué muchas cosas de la maleta. Vamos a chequear el baño one more time. Días, familia chula. Ahorita ya me levanté y estoy un poquito atrasado porque necesito regresar a la casa porque también vamos a hacer un video. Y sí, sale un ratito a respirar aire. No sé por qué allá, miren, no me crece mucho el zacate y tal vez porque no le pega el sol. Very weird. También aquí, miren, no crece el zacate. El resto sí crece y está bonito. Pues allá también, en esa área es donde Mary estaba haciendo sus círculos, o yo sé que se secó un poco. Anyway, quería saludarlos esta mañana. Y miren, se me está secando la planta. No. Casi no salgo afuera, casi siempre como andamos trabajando mucho y bien ocupados, pues no me deja mucho tiempo.
pero ahorita tengo que ir a comprar unos materiales y regresar, porque tengo unos trabajos que necesito entregar a una la... Tengo dos cuentas que trabajo, que me dan, pues trabajo cada semana o cada 2 semanas. Entonces tengo que entregar estos, que parte son unos libros que hacemos. So, imprimimos todo esto y pues todo el que está adentro. Y después hacemos los binders también. So, tengo que ir a comprar cosas a la papelería. Después regresar y creo que vamos a ir a desayunar con Ale y después a ayudarle que va a grabar unos videos. Pero sí, quería decirle buenos días y nos vemos al ratito. Okay, mom. Es que está hablando con mi suegra. Así es, Mushki, solo rascándote. Mucha tiene alergia con el zacate. Por eso si lo ven a veces rascándose, es por eso. Bueno, para afuera. Come on. Let's go outside. Good boy. Nos vemos al ratito cuando regrese. Solo quería saludarlos y nos vemos al rato. Buenos días, mis chulas. ¿Cómo están? Mary no está contenta ahorita que... No. Oh, Mary. Yo creo que quiere seguir durmiendo. Ay, pero siente tan rico despertar en cama, en casa. Ok. Me voy a levantar, a empezar mi día. Nos vemos en un ratito. Buenas tardes, mis chulas. ¿Cómo están? I'm so sorry que no les he vlogueado todo el día, pero tenía que como avanzar en mis correos, como estaba fuera tantos, bueno, no tantos días, solo varios días, pero estaba fuera y tenía que contestar muchísimos correos de trabajo. Les grabé video, les edité video, les subí video, así que tenía muchas cositas que hacer aquí en la casa, pero ya por fin se está subiendo el video, así que ya puedo platicar con ustedes un ratito. Ya me maquillé, bueno, me maquillé temprano. Y este labial, mis chulas, les juro que estoy obsesionada. Es el de Shea Moisture. Oh, creo que ya les había dicho, pero me encanta. Muchos de ustedes me preguntaron que cuál era en Snappy y en Facebook. Así que ahorita que les subí el video, les dije cuál era. Pero a ustedes también les digo. Es este de Shea Moisture en Tea Rose. Y los venden en... tienen como una nueva colección de maquillaje. Les voy a hacer un video de compras de maquillaje de Shea Moisture para enseñarles como todas las nuevas cositas. Pero sí, ¿qué más les quería platicar? Oh, estoy tan emocionada. Vamos a sentarnos un ratito. Estoy tan emocionada, mis chulas, de que ya va a oscurecer más tarde. Que el cambio de hora, esto me encanta porque siento que mis días son más largos y puedo trabajar más tiempo. Y me encanta que tengo el sol más tiempo. Sí, antes como hace unos días oscurecía como a las, ¿qué? 6 de la tarde. Ahora ya oscurece más casi a las 8. ¡Ay! No saben lo feliz que me hace, porque ya saben que a mí me gusta el sol. Me da energía, me siento feliz cuando hay sol. Yo sé, no soy una niña normal. Pero, ¿qué más les quería contar? Habían más cositas que les quería contar. Oh, ayer no les enseñé. Cuando me recogió del aeropuerto, me llegó con una rosa que la tengo que poner en agua. Pero miren, como cuando éramos novios, me llegaba al trabajo, si me recogía o si iba a mi casa, siempre me llegaba con una rosa. Y se me hizo como súper tierno que me recogió con una rosa, así como tiempos de antes. Y es lo primerito que le dije, like, oh, babe, como cuando éramos novios. Y me dice, ay, no. ¡Ah! Mi bombón. No está, ahorita tuve que salir a hacer unas cosas de trabajo, pero miren el glow, ¿lo pueden ver? Tienen que verlo. Yo creo que sí se ve, ¿verdad? Miren el glow. Mi cabello está como mugroso, súper, súper mega mugroso, pero el jueves ya tengo cita para el cambio de look. No va a ser nada drástico, o sea, como... Oh, mírenlo. No va a ser como nada, nada súper mega drástico, va a ser, o sea, un cambio, pero nada como que... ¿Y tú quién eres? Nada así tan dramático, pero sí va a ser algo un poquito, así que como me lo va a arreglar, me lo va a secar, no me lo voy a lavar hasta que ella me lo arregle, que va a ser el jueves. Solo voy a mantener como en chonguito y bueno, tal vez me lo lavo esta noche, no sé, ahí les digo, pero... Yes, yes, yes. Oh, miren lo que compré, por fin lo compré, la cosita de Mario Badescu para eliminar las espinillas
Cuando ves que te está saliendo una espinilla, agarras este producto y te lo aplicas donde pienses que va a salir espinilla y como que mata todo. So compré eso, compré una nueva base de Makeup Forever que me está encantando. Aunque es la misma base que usaba antes, pero siento que está como que, no sé si es que mi piel se está mejorando muchísimo. ¿Se acuerdan como todos los granitos que me salían en la cara? Todavía tengo como poquitos, pero no como antes, o sea, nada que ver. También compré el corrector de Urban Decay, el que quería comprar. Y una nueva Beauty Blender. Compré la de color piel, como, no color piel, pero como color base, porque la he querido comprar y fui a Sephora para comprar esas cositas para Miami y la vi y dije, ¡up! La tengo que comprar. Les estoy subiendo un video de compras, por fin, porque sé que me lo han pedido mucho. Así que les estaba diciendo en el video que quiero hacer como cada martes o cada jueves o cada día que, porque voy a subir dos o tres videos a la semana. El sábado decidí que el sábado va a ser dedicado, esos videos van a ser con La Chula y su Bombón. O sea, vamos a hacer retos, vamos a estar cocinando, haciendo las recetas, vamos a hacer compras, cuando el bombón se va de compras, enseñarle sus compras del bombón. O sea, cositas así, pero siempre va a haber un video el sábado juntos. Así que ese va a ser el sábado. No sé si el sábado, todavía no sé los días exactos. Me tengo que como organizar para tener los días exactos, pero no estoy andando ahorita. Y sí, ese es el chisme de hoy. ¿Qué más tengo que hacer? Tengo que hacer unas cositas de LA Sunnies. Y obvio lo mismo, el mismo trabajo. Y sí, pero las quería platicar con ustedes porque sé que no he platicado desde la mañana que las saludé así como breve y desde que regresé de Miami. Así que las extraño mucho. Así que mis chulas, cuando tengo un poquito más de chisme que contarles, les voy a enseñar lo que me regaló mi mamá. No se los he enseñado, ¿verdad? Ayer que fui a verla, después de que llegué del aeropuerto, la fui a ver y me llegó con una bolsita y les voy a enseñar lo que me regaló con una tarjeta. Con una tarjeta que me dijo unas palabras muy, muy lindas, que se siente muy orgullosa de mí, que está feliz de ver que mis sueños se están realizando. Y sí, me hace sentir muy bonito al saber que mis papás se sienten orgullosos de mí. Eso es como mi meta de mi vida, que mis papás se sientan orgullosos de todo lo que yo hago, que vean que todo su trabajo, todo su sacrificio valió la pena porque, o sea, su hija está en buenos pasos y hace cosas positivas. Así que ese es como mi más grande sueño, que mis papás siempre se sientan orgullosos de lo que yo hago y pues obvio de mí. Pero miren, me regaló una pequeuquis chiquita, así que la voy a poner en mi escritorio. Miren, de su mismo color. It's so cute. Así que la voy a poner en mi escritorio y también, como les dije, me regaló una tarjetita y tiene como dos changuitos. Miren, está súper mega cute y le puso que era yo y Dennis. Miren. Miren. Y me puso que era Joey Dennis, que es como un changuito, dale un besito al otro. It's so cute. Pero sí, es lo que me regaló mi mamá cuando llegué. Y sí. Así que eso es todo. Voy a seguir aquí. Dice 9 minutos para que suba el video, aunque se está subiendo un poquito tarde. Odio cuando subo mis videos tardes. Pero como no estaba y pues andaba un poquito atrasada, pero bueno, lo bueno es que hay video, ¿verdad? Y ustedes me van a ayudar para que lo vayan a ver, para que le den manita arriba, para ver si este video puede llegar a los 15,000 likes también. Es un video de compras. Pero sí, mis chulas, ahí nos vemos en un ratiux. Es hora del día y me acabo de hacer mi tecito, green tea. Y me hice uno en la mañana, pero se me antojó otro, así que cheers. What you gonna do? Way better than this. What you gonna do? Hola. What you gonna do? ¿Qué hacen, compas? Chulas, ¿qué ¿Por qué hacen? estás gritando? No es porque la televisión está bien fuerte. Es que tenemos a Pequuki, ¿recuerdan el truquito que hacemos? Estamos aquí esperando hasta que se acueste. Pues ahorita estamos actuando. No sé si nos ven en character. Estamos actuando. Pues ahorita vamos a estar como un ninja. No sé qué. Tampoco así. Yo estaba aquí. Oh, mira, ya empecé con aquel. Okay. Vámonos. Tu passport.
Ok, nos vemos allá al restaurante. O nos vemos ahorita en el carro. Miren, mi amor me copió otra vez. Oh my God. Ok, no, this time fue accidente. Él se vistió primero y yo agarré mi chamarra and it was just kind of like, oops. What? No. Y dice que es accidente, pero yo la vi. Yo me estaba poniendo esto y yo la vi en el espejo. No sé, dijo que yo estaba viendo y estaba así, miren. Estaba viéndome y ya la vi que fue a coger su chamarra verde. Ah, Jesus. Tenemos un paquete, pero pues ahorita no lo puedo sacar. That's all we have? Yeah. Un paquetiux, no cartitas de amores. That's why, mira. No, okay. Cartitas de amor. No cartitas de amor. Regresamos mañana para el paquetiux. Vamos a comer sushi. I'm hungry. Me too. Y no sé por qué, pero tenía antojo de sushi. Yeah, that was good. Good call. Good call porque fue rápido. No vamos a estar como media hora ahí en el carro sentados viendo Yelp y vamos escogiendo. Yeah. Rápido para irnos a la casa. Y díganme ustedes, chulas o compas, si ahí tienen ustedes ese mismo problema en su relación, que se quedan por una media hora. Manita arriba si ustedes también tienen ese problema de nunca saber dónde comer. Hola. No. Ahorita están unos ¿les gusta usted este? Wasabi. Mira. No, so... No, les digo que son unos románticos, pero como que están bien pasados de copas. Y están veces, pero o sea, veces. Tacos de lengua. Sí. La comadre aquí. Ok, anyway. Acabamos de tener un nuevo sashimi, ¿right? ¿Es sashimi? ¿Es sashimi? Sí. Sashimi es cuando... ¿Qué tiene adentro en medio? Tuna. Ya, tiene tuna. Pero no viene con arroz, o sea, solo es como el pescado. Ahorita les enseñamos. Del hambre casi no les enseñamos, pero eso es lo que agarramos. Yeah, está tan delicioso. Yeah, it's really good. Es albacore con tuna, pepino y una salsita encima. Uh-huh. Nunca lo hemos agarrado. So. Yeah, es la primera vez. Está muy deli. Miren, este es el otro roll que siempre lo comemos. Es el Three Amigos, pero este... Está súper picoso. Ah, está tan picoso que me chingó toda mi paleta. Me sale humo. Ok, llegó el último, mis chilas y compas. So, lo que hacemos es que es como un balance. Agarramos todo lo salado picoso y luego siempre agarramos uno que tiene un poquito de dulce, que es el mango y la salsita que le ponen encima, y así hay un balance en la comida. Y eso es lo que ordenamos. El bombón sigue echando lumbre por la boca como un dragón. No gozo la comida así. Hasta la nariz se me tapaba. Yo voy a seguir comiendo. A mí también me enchiló, pero fueron estos, los shishiro peppers. Estos. Hay unos súper picantes. Y ya lo sacamos porque está muy picoso. Miren, ordené, no sé cómo se dicen, cómo se llaman o pronuncian. Gobo. Gobo. That's what I said, gobo. Oh, yeah. Gobo. So es, yo les digo zanahorias, pero no, es gobo. Y miren. También nos trajeron green beans, ejotes, con su salsita. Y ahorita ya se me calmó el... ¿El chile? El chile, yeah. Se le calmó el chile. So, empezar a comer. Como cuando el bombón te hace comer donuts. No, yo ni quiero. Estaba al 100. No, yo quiero donuts. Mm-hmm. Quiero algo dulce y se me antoja una dona de chocolate, pero no voy a comer toda la dona, solo un pedacito para quitarme el antojo. Yeah. Ok, ¿quién viene a comprar donas y solo come un pedacito? Mí. Y tú te comes el otro pedacito. Dunkin' Donuts.
Chocolate. Miren. Dios. Ya estamos en casa con una dona, pero solo voy a comer un poquito. Miren qué greñuda me veo. There we go. Greñuda al 100. Tengo mis shorts y esta camiseta del bombón, porque ya saben que me encanta usar camisetas del bombón. Ese sería el CBD. ¿Qué era eso? Vamos a ver el show de OJ. No sé si ustedes están viendo esa serie, OJ, People vs. OJ. Está muy, muy buena, así que si no la están viendo, se las recomendamos para que la vean. Y sí, vamos a disfrutar de nuestras donuts y vamos a ver el show. Así que mis chulas, aquí se acaba este vlog. Pasen buenas noches y nos vemos en el siguiente vlog. Bye.